Muy buenas tardes, estimados hermanos de la ciudad de Kemchi. Estamos aquí en esta maravillosa ciudad, en este lugar tan maravilloso que Dios ha creado. Estamos aquí disfrutando de la belleza de sus paisajes, la belleza de su mar y de todas las cosas que Dios ha creado en esta ciudad. Le damos gracias a Dios por darnos este privilegio de estar en esta ciudad maravillosa que es Kemchi. Dios bendiga esta ciudad, porque esta ciudad ha sido y será muy bendecida por Dios. Yo hoy quiero traerle un mensaje, una palabra de salvación y de vida eterna. Kemchi, Dios me entrega una palabra para ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje que Dios envió a su Hijo unigénito por toda la humanidad y también por todos los ciudadanos de Kemchi. Dios ama a esta ciudad, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Sé que hay mucho pueblo de Dios en este lugar, pero es tiempo de que este pueblo de Dios se levante de una manera poderosa a clamar por esta ciudad. Dios tiene un propósito por esta ciudad. Queremos bendecir a esta ciudad de una manera maravillosa. Muy pronto, Kemchi, estaremos evangelizando en esta ciudad. Muy pronto estaremos entregando un mensaje evangelístico en nuestro lugar para que puedan conocer y puedan volverse a Cristo. Sé que muchas personas conocen a Cristo en nuestra ciudad, creen en el Señor, pero no de la manera que Él quiere que crean. Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué regalo más maravilloso que si creemos en Él, tendremos vida eterna. El creer significa confiar en Dios y reconocerle a Él como el único, suficiente Salvador. Aquí en esta ciudad tan maravillosa, donde hay paisajes hermosos, también sabemos que tenemos que buscar al Señor. Porque Dios se le manifiesta a cada uno de nuestros hermanos en todo lugar, en todo momento, en la naturaleza, en todos los paisajes. Dios te está diciendo, vuélvete a Jesucristo, vuélvete a las sendas antiguas, busca al Señor mientras pueda ser hallado, búscale. Amigos y hermanos de Kemchi, Dios te dice, venid pronto y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te habla, que te ama, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también te dice, venid pronto y estemos a cuenta. Qué maravilloso es para esta palabra, para a nuestros hermanos de Kemchi. Sé que hay un pueblo de Dios acá en Kemchi. Sé que hay un pueblo que conoce a Jesucristo. Sé que hay un pueblo que un día confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy le hago el llamado a nuestros hermanos de Kemchi que se levanten, despierten y se acerquen al Señor. Porque es tiempo postrero. Estamos viviendo los tiempos postreros, tiempos finales. No sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor retorna, viene por su pueblo. Y es por eso que Dios hoy nos está llamando, hoy nos está amonestando para que nosotros vengamos a esta ciudad y vengamos a decirle, hermanos, Dios viene pronto, el Señor viene ya. No te preocupes. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amigo de Kemchi, que Dios bendiga esta ciudad y muy pronto quiero invitarlos a una campaña evangelística que se va a llevar a cabo en esta ciudad. Sabemos que va a ser de bendición para esta ciudad. Sabemos que será de bendición poderosa para esta ciudad. Hermanos y amigos de Kemchi, Dios los bendiga. Nuestro propósito y nuestro anhelo solamente es bendecir a esta ciudad, bendecir a nuestros hermanos, proclamar bendición
sobrenatural sobre las vidas de esta persona, porque Dios nos ama de tal manera, como dice su palabra, que Él vino a este mundo, se hizo hombre por nosotros y fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y hoy día está intercediendo delante del Padre por nosotros. ¡Qué maravilloso es! Gracias, amigos de Kenchi. Que Dios bendiga esta ciudad, Dios bendiga a sus autoridades, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a los ancianos, los huérfanos, las viudas, Dios bendiga a cada uno de los habitantes de esta ciudad. Que Dios les bendiga. Amén. Thank you.